A comienzos del siglo XX, el castillo de San Felipe en Cartagena, el gran fuerte que alguna vez protegió las riquezas que financiaron el crecimiento del Imperio Español, está sumido en el abandono desde la independencia de España. La verdad es que estaba tan destruido, pero por supuesto guardaba la esencia del monumento. Nosotros restauramos y recuperamos todo el primer anillo del Castillo San Felipe de Barajas. Se recuperó íntegramente la batería del Santa Bárbara. Se recuperaron todas las galerías subterráneas. Se trabajó en el túnel magistral. En fin, se recuperaron troneras, se recupera el aljibe. La Sociedad de Mejoras Públicas comienza los procesos de restauración. Arqueólogos e historiadores empiezan a recuperar la historia del pasado de esta gran fortaleza olvidada por más de un siglo. Aquí básicamente están viendo como una colección de objetos dentro de un laboratorio provenientes de unas excavaciones arqueológicas que se han hecho en Cartagena, Indias. Se convierten como una base de datos de esas evidencias que se han recolectado como una escena de crimen. Entonces, cada uno de estos objetos da cuenta o evidencia el testimonio de esas batallas a gran escala y a pequeña escala. Y, por ejemplo, este elemento es madera. Es un motón o una polea que utilizaban para las velas. Sin embargo, tenemos otra teoría, otra hipótesis, es que esta motonería o estas poleas también pudieron hacer parte de las grúas que utilizaban para levantar las piedras y levantar el fuerte, hacer la construcción del fuerte. Otro de los elementos que hemos encontrado en esas excavaciones relacionado con los campos de batalla o con las murallas son los cráneos o restos humanos. Este posiblemente, según el contexto y el análisis que se ha realizado, pertenece a un individuo caucásico y sobre todo lo más interesante es que posiblemente murió por alguna epidemia de cólera y era tal la cantidad de muertos que decidían enterrarlos al lado de la muralla. Entonces hay muchas partes en Cartagena en donde pueden haber bastantes restos humanos. Todavía hay descubrimientos sorprendentes de cosas del pasado en las fortificaciones. El hallazgo de estos testimonios del pasado en las excavaciones que se practican hoy en día le dan a uno una alegría inmensa porque le aclaran a veces muchas dudas que uno ha tenido por muchos años y que los planos, ni las crónicas, ni las noticias escritas se la habían aclarado. Lo más importante, aparte de todo el tema, digamos, de las guerras y de las defensas, lo más importante es cuidar y preservar y recuperar de los embates del tiempo y del olvido. La restauración del Castillo de San Felipe convierte a Cartagena en la ciudad turística más visitada de toda Colombia. Comenzó la gente pues a llegar a visitar y allí pues los ingresos todos se fueron destinando al mantenimiento y a la conservación. Desde hace ya bastantes años, yo diría que más de 20 años, con todo el producido íntegro de la gestión de las fortificaciones, todo se le dedicó a la conservación. Cartagena es un caso especial de los usos de las fortificaciones. En otras partes generalmente se usan como son museos, pero es que aquí las murallas y el Castillo San Felipe son escenario para todo, para fiestas, para desfiles, para temas históricos, para temas arqueológicos, para temas de esparcimiento, que le enseñó a la gente en esta ciudad lo que valían las murallas, la puesta en valor, los buenos usos de las fortificaciones.